listos. Evita el gas. Ve a la zona segura. Vas para abajo. No precisamente. Es una trampa, iba moviéndose y luego después no. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. No mames, estuvo mamoncísimo eso. A ver, que me dé prisa antes. De que vengan güeyes del gulag y se les antoje caer aquí. ¿Quién y a qué horas cayeron aquí? Identificamos múltiples fortalezas. Sus posiciones están indicadas en el mapa táctico. Se le dispara a mi propio señuelo. Refri. Carrañero. Es fuerte.
Sigue faltando 600. ¿Cuántas balas tiene esta? 10 más, ok. Uy, cuánta cosa chida me he encontrado. Contrato fallido. No queda tiempo. Depósito de munición aquí. Me equivoqué de lo que quería hacer, pero bueno. Mención iba. La madre creo que ahora se va a cerrar acá. Dejémoslo por si me matan. Vámonos de aquí, no hay que dejarles nada. Ahora mátense. Cabrón. ¿Fue la perdida o se me la aventaron a mí? Creo que pronto lo descubriremos. Esa bala sí era para mí. A ver que no pueden manejar porque por aquí tienen que dar la vuelta porque el camino está bloqueado. Entonces, si me quedo aquí, chance, no me ven. Oh, me ven y me atropellan y luego le sigo. Dos menos. Cincuenta metros.
Esta va a ser la última. Otro menos. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. ¿Qué fue bala perdida? La de hace rato. Ahí vienen los labs. Vehículo ligero enemigo aquí. Estás perdiendo terreno. ¿Cómo les mama? Pero bueno, si viene, me puedo poner así para que no me vea. Le hago para acá y ya. Acabó. No creo que haya alguien tan bueno como para que me snipe desde estas putas colinas. Ah, 700 metros. La colina más cerca. En movimiento. No, está desnivel. En la otra. No, tiene verde, es acá. En movimiento. 300 metros. No, también si viene gente no tengo que correr a la piedra. Me cubro aquí, monto el arma. Pero si la monto cambia de mira, ¿verdad? 42. Ah, sí, tranquilidad. Pura paz. Bueno, dejamos esa mamada porque no me deja ver el horizonte. Qué sorpresa. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. No, ya tengo para vomitar. Sería chido irse para acá. Pero como hay un vehículo, posiblemente
varios lo quieran agarrar. Ahorita se convirtió en fortaleza. Seas mamón. ¿Y a qué hora sí? ¿Ya para qué? O tal vez se convirtió en fortaleza desde un principio, pero no lo marcó. No, porque yo entré y no había nada. Que de hangar. Metros. Al parecer no hay nada. Dron bomba. Podría quedarme acá, pero todos los que están aquí se van a venir a este lado y todos los que están acá, estas zonas elevadas, se van a quedar ahí. ¿Otra caja? ¿Dónde? Es que no la agarré, como que me la recuerdo, qué pedo. ¿Tengo más gracia? Sí. Tienen múltiples, múltiples tangos. Se van a enfrentar ahorita. Ese güey le va a hacer tiempo parte. Entra en el tren. Ve por ellos, campeón, ve por ellos. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Puedo quedar en esta zona y que todos se peleen por la altura. Yo me quedo en este huequito. Siempre y cuando no me atropelle este pendejo.
Ese güey ya sabe que estoy aquí. Solo quedan 10. Podemos ganar. He salvado muchas veces al del coche, pero va a poder rotar. Y no tengo ataque aéreo. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. Entre los mejores 5, hay que llevar la victoria a casa. 2 y 3 allá. No hay nada de puta cobertura, güey. Y el círculo me va a empujar hacia estos pendejos, güey. El gas se está aproximando. Si lo mato yo... Está enfrente de mí el güey. Está la máscara, baboso. Trae un sniper el puto. Te cargó la verga por el gas. No te apendejes, Zeta, no te apendejes, no la cagues. Tiene que haberse quedado allá el güey. Se me adelantó. No lo vi pasar al güey. No lo vi pasar. Hijo de su puta, me rotó. Yo buscándolo por la derecha, creo que me rotó por la izquierda o no sé. Estuvo bueno, pero va a subir mucho mi caída otra vez y sigo así matando. GG, guys. GG, good game. 5-0. O sea que en este partido tengo caída de 5. Rayos. GG, guys. GG, good game. Good game. Estuvo bien.